¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves. Estamos todavía en noviembre, aunque para vosotros es diciembre. Estamos desayunando súper relajaditas, porque para eso estamos ya en la recta final. Mirad mi desayuno, estaréis... A ver si no me tiran la cámara, señorita. Pensaréis que se me ha ido la cabeza desayunando smoothie, cuando en esta época del año llevaba mucho tiempo ya comiendo avena calentita. Se me ocurrió probar estos paquetitos de Costco que compramos pensando en el posparto, rollo. Queremos dejarnos comidas preparadas y cosas como más listas como para el día a día. Básicamente cuando estemos muy cansados, durmiendo poco. Compré esas bolsas en Costco que vienen con mango, fruta de la pasión y no sé qué otra fruta. Solamente yo le añado medio plátano, lino, semillas de cáñamo, agua de coco, leche, lo que sea. En fin, que me parecía rápido y ayer me dio ganas de probarlo por si nos gusta comprar más. Ahora que me voy a centrar en cocinar y en preparar cosas para el posparto. Chica, está buenísimo. Buenísimo que hoy he repetido. Y no pasa nada porque esta mañana entra un calor con un super paseo. Así que nada, el día de hoy en realidad tengo que grabar dos vídeos. El de las preguntas y respuestas con temas niño, embarazo, YouTube, trabajo. No sé, me habéis preguntado un montón de cosas. Estará subido al canal por si os apetece ir a verlo. Y luego también tengo que terminar de grabar, editar el vídeo de todos los regalitos de la baby shower. Y aparte de eso, organizar la casa, tengo una lavadora tendida. En fin, va a ser un día a día. O sea, va a ser como un día conmigo, ¿vale? Es lo que tienen los vlogmas. Es el día a día. Y honestamente me apetece poco porque es como que la lista es variada. No es que no tenga claro por dónde empezar. Es como que me cuesta. Dejadme en los comentarios si a vosotras os pasa esto, que cuando tenéis cosas random, en plan que no es como una cosa que os ocupe todo el día, sino que tenéis cosas random, como que al principio, antes de arrancar, me cuesta eso mismo, arrancar. Voy a hacerme un café porque todavía no me he hecho el café. Me bebo el café, termino de ver este vídeo de Milena, me pongo manos a la obra. Voy a recoger también aquí porque lo he dejado todo hecho un desastre. Con el hambre. Volver a enseñar esto, se está volviendo una costumbre. O sea, la barriga me sirve de estantería. Y luego, ¿a quién tengo aquí? ¡Cosita! Este no es mi bebote, este es mi bebota. A ver, me quito las gafas porque no estoy nada acostumbrada a verme con gafas y me cuesta verme con gafas. O sea, estoy acostumbrada, pero no estoy acostumbrada a verme en cámara, entonces me veo rara. Mirad qué panzoncio, mirad qué manita en el panzoncio, no sé si la veis o no. Pero os la tengo que grabar porque yo la quiero de recuerdo. Tirini. Uy, uy, uy. ¿Pero dónde vas para atrás? Yo creo que Gigi definitivamente sabe que something is up. Ya. Something is up. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con todos estos cambios? Gigi sabe que algo se está cociendo porque está todo el día en modo pegatina, todo el día. O sea, es que me siento un metro más para allá y Gigi viene detrás. Increíble cómo se pega, increíble. El otro día, por ejemplo, yo estaba cogiendo el buzón, o sea, recogiendo el buzón, y Pau ya estaba en la puerta, ¿no? Y Gigi normalmente llegamos del paseo, más si es por la tarde que hace frío, es de noche, el suelo está frío. Odiamos el frío, los que seguís el canal ya lo sabéis, que Gigi no tolera el frío. Gigi de normal se viene a la puerta para entrar la primera, o sea, abres el portal y se viene todo el patio, cruza, hay un patio, cruza y se viene corriendo para casa. La niña al lado de mis pies mientras yo cogía el buzón. No sé, luego le ha dado la costumbre, ya lo hacía antes, a lo mejor una vez cada un montón de tiempo, de meterse dentro de mis sudaderas. Si tú tienes una manta, Gigi hace así con el hocico y quiere meterse dentro de la manta porque odiamos el frío, nos encanta el calor, no importa la época del año, ¿vale? Entonces, si no hay manta, alguna vez lo ha hecho de, si lleva sudadera así grande, ella sabe que ella puede meterse dentro. No, 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 no. Este último mes está llorando porque quiere salirse a tomar el sol. A ese nivel nos gusta el sol. Prometo que cuántas fotos he subido en Instagram y todo lo que no subo, porque realmente no soy muy activa en Instagram, pero está siempre metida dentro de mi sudadera con mi calorcito, poner la cabeza como a punto caído. La manga, así, se le queda sujeta. Es súper graciosa. Y luego todo el día pegada a la tripa. O sea, si yo me siento en el sofá y ella está en el sofá, se viene a mi lado, se viene encima, se viene... Es alucinante. O sea, estoy... Si antes dudaba, en plan de, tío, ¿tú crees que
sabe algo. Ahora es que se lo sigo preguntando a Pau, pero es porque sé 100% que sabe algo. O sea, me parece alucinante cómo ella está reaccionando y me muero de ganas de verla con el bebote. Pero bueno, son más de las 10 de la mañana. O sea, esto que yo me estoy tomando mis mañanas muy tranquilas, realmente me las estoy tomando muy tranquilas. Y entre que me las tomo tranquilas y me cuesta ponerme cuando digo que tengo cosas que no sé bien por dónde, estoy procrastinando, estoy perdiendo el tiempo un poco ya. Así que voy a levantarme y a ponerme con el lío. Lo primero es que me tendría que maquillar para grabar un vídeo de preguntas y respuestas. Y creo que os lo voy a grabar así porque es que no tengo ganas de maquillarme. Es que me da pereza, no voy a ir a ningún sitio. Pues lo voy a grabar en plan así, como si se estuviera contando una amiga. ¡Hala! ¡Al sol! Algo de maquillaje no, pero polvos sí, unos poquitos. Te digo, es que lo mismo estoy bien, que lo mismo estoy agobiada, rollo, estamos solos. Hemos superado un montón de cosas solos, Pau y yo, en estos años. Mi cuerpo, todo está preparado. O sea, es como que mi bebé sabe a lo que viene y yo sé. Voy a poner un poco de rímel ya que estamos, que me he venido arriba. Listo, vamos a ver. Preguntas y respuestas. Lo voy a grabar en el cuarto del bebote porque es mi cuarto favorito ahora. ¿Crees que si vivieras en España te hubieses hecho vegana? Ok, cambio de ropa y 700 horas después me siento aquí porque soy muy ansiosa y siempre que grabo este tipo de vídeos lo vuelco todo al ordenador para ver si se escucha, si se oye, si... Va a haber cambios de luz en ese vídeo porque se me ha apagado la cámara, primero espacio en la memoria, luego batería y luego dos veces porque la cámara estaba sobrecalentada. O sea, imaginaos la cantidad de preguntas que he respondido. No me he dado cuenta hasta que se me ha apagado la cámara por el calentamiento ese, entonces me he puesto un rato en el teléfono y he dicho, no me puedo creer que sea ya esta hora. Rollo, he estado como una hora y media hablando, estoy literal seca, voy a llenarme esto de agua. Y no sé si grabar el otro vídeo, me da bastante pereza porque tengo que sacar todo el armario del bebé. O si editar este. Creo que voy a editar este y voy a subir este domingo. Y así pues voy poquito a poquito. Mañana grabo el otro, lo edito. Así como que me voy haciendo un favor y no me harto un día de grabar y otro día de editar. Voy haciendo un poco una de cal y otra de arena. Y a ver si se ha metido todo en este ordenador. ¿Ha llegado el momento? ¿Desde cuándo os tenía que hacer este vídeo? Antes de verano, antes de irme a España. Dos cosas, no encuentro el trípode de la cámara, o sea, el chiquitillo que llevo siempre conmigo. Os he puesto en el trípode grande para grabar el preguntas y respuestas este y no encuentro... Os estáis cayendo, ¿no? ¿Estáis como así? Sí, os estáis cayendo. Bueno, pues no encuentro eso, o sea, me he dado tres paseos literal por toda la casa. No lo encuentro y tiene que estar delante de mis narices, pero no lo veo. Y luego son las 3 menos 10 de la tarde, no he comido. Luego diréis, solo sacas comida en tus vídeos, solo sales comiendo. Y literal, es que para vosotros solo he desayunado. Pero es que se graba un vídeo tan largo, me está diciendo en Instagram, pártelo en dos. Y creo que es lo que voy a hacer, porque es que ya llevo 21 minutos editados y me queda la mitad. Pero bueno, son las 3 de la tarde, yo tenía que haber comido hace 2 horas. Pau dentro de una hora está merendando. Así que voy a prepararme algo de comer. Está aquí el grill porque ayer se hizo Pau una quesadilla y estoy pensando que quiero que se hizo una quesadilla con boniato, yo cené cereales y estoy pensando que me apetece a mí también eso, así que voy a ver qué le puedo poner. Acaban de llegar dos cosas por Amazon. Uno es este termómetro. Ya estamos ultimando cosas para el bebé, de cosas que necesite y así. Hemos comprado un termómetro de estos. Y luego hemos comprado esto. Es un aspirador para los moquitos y para las orejas. Típico que haces así y tiene un palito. ¿Cómo sabe que está Pau llegando? O sea, lo oye entrar en el garaje, es muy fuerte. Y yo mientras estoy aquí editando. Mira. Con esas orejitas tan preciosas. ¡Qué vaya, mi tío! 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 ¡Qué vaya, mi tío!
Yeah.